Hola a todos, me llamo Guiomar Ramírez Montesinos y junto a Mía Yarza hemos creado este foro Tu Intuición, que va a tener lugar entre los días 3 y 5 de diciembre y en el cual 12 expertos nos ayudarán a conectar con nuestra voz interior. Ahora tenemos el placer de charlar con Eliseo Gallardo, que nos explicará su ponencia, nos hablará un poco de la ponencia que va a tratar sobre cómo crear tu realidad desde tu intuición. Eliseo, bienvenido. Gracias Hola. Por participar en este foro tan especial para nosotros. Muchísimas gracias a vosotras por darme esta oportunidad. Gracias, de verdad. Pues nada, Eliseo, os voy a contar un poquito. Bueno, aunque sea así muy breve su descripción, es muy, muy profunda porque lleva 40 años o más de 40 años estudiando astrología y creando astrología. Y es creador del método de la anamnesis y el mapa de la memoria inconsciente. Yo he tenido el privilegio y la suerte de que me haga la carta de la anamnesis Eliseo y es una revelación. O sea, que nos saque ahí el subconsciente es algo increíble. Pero bueno, eso ya nos irá contando cositas Eliseo en esta pequeña charla de ahora y mucho más profundamente en la entrevista en el foro. Entonces, Eliseo, cuéntanos, después de esta introducción que quizá parezca así como muy escueta y breve, pero que lleva, o sea, hay mucho, mucho detrás de eso, pero ¿quién es Eliseo? Además de ser un sol en Escorpio que cumplió años en el momento de la entrevista ayer. Bueno, Eliseo yo creo que no es más que lo que somos todos, ¿no? De alguna forma, una multita en este cosmos maravilloso, en busca o intentando recordar quién o de qué forma parte o de qué forma parte en esta inmensidad. Eliseo, que soy yo, acabo de cumplir 63 años, aunque por dentro me siento como un chavalín de 30 en realidad, pues es un apasionado de la astrología, es un apasionado de la vida y es un apasionado sobre todo de la versión, aquel espacio, aquella versión de cada uno de nosotros que no vemos, ¿no? Ese es un poquito Eliseo. Llevo 40 años, como tú muy bien has dicho, pues viviendo, masticando, comiendo de planetas, de arquetipos, porque la verdad es que me apasiona y he hecho de eso pues mi vida. Y bueno, yo llevo mucho tiempo que te conozco, que somos amigos, que te sigo. Y la verdad es que me apasiona tu trabajo y cómo vives esa astrología y tu capacidad creativa dentro de un ámbito que en realidad no se suele innovar tanto, ¿no? Pero bueno, ya nos contarás cositas. Dime, Eliseo, ¿qué es la intuición para ti? Bueno, la intuición creo que para todos no es más que ese sentimiento interno que uno puede percibir de tener algo o de ver algo con mucha claridad, de percibir algo con mucha claridad. La cuestión es, de alguna manera, de dónde viene, ¿no? Plantearnos de dónde viene esa información, porque quizás muchas veces esa información que nosotros vemos con mucha claridad a lo mejor pues viene por unos canales, que yo solo lo habremos sufrido todos alguna vez, de poder ver algo con mucha claridad y luego resultar que la decepción es el resultado de aquello que creíamos que veíamos con... En fin, entonces para mí la intuición es aquello que uno recibe, uno no sabe exactamente de dónde, posiblemente fruto de la propia experiencia, de todo el bagaje que uno puede traer, no solamente de esta vida, posiblemente de todas las memorias que llevamos atrás, que en un momento determinado ahí hay como una especie de cesto de información que en el momento más oportuno, pues bueno, pues podemos de alguna manera como optar en asomarnos ahí y a partir de ahí por recibir una información que en un momento preciso pues puede resultarnos muy útil. Aquí a veces digamos lo complicado quizás del asunto sea percibir hasta qué punto esa intuición viene de un canal, digamos, que está conectado con el supraconsciente, con la versión más conectada con lo más esencial, con lo mejor de nosotros mismos,
o si es una intuición o un mensaje que proviene del inconsciente que nos va a inducir o que va a utilizar ese mensaje para intentar obtener su propio fin, ¿no? Su propia necesidad. Ahí está un poco la capacidad del observador, ¿no? De que, o la capacidad para realmente sentirse manteniéndose fiel a lo que uno de verdad percibe para poder observar desde dónde, ¿no? Desde dónde viene ese mensaje. Qué interesante. O sea, la intuición verdadera sería la supraconsciente, ese mensaje claro. La intuición en sí mismo no es más que la captación de aquello que vemos de pronto con mucha claridad. Vale. Pero ¿de dónde viene esa intuición? ¿De dónde viene ese mensaje, ¿no? Ahí es donde uno tiene que estar posiblemente muy atento, porque bueno, sabemos que puede haber procesos neuróticos que a uno le inducen a ver las cosas con mucha claridad y en el fondo está sumergido en un océano de locura, ¿no? Wow. O sea, en fin, creo que es muy delicado, ¿no? La voz, ¿de dónde viene esa voz? Hay que saber escucharla, ¿no? Yo, en ese sentido, yo no creo que haya nadie experto, ¿sabes? Claro, sí, no hay expertos, pero sí que todos podemos cada vez agudizar más esa escucha, ¿no crees? Sí. En ese sentido también nos ofrecerás algunas conclusiones tuyas, ¿no? Y relacionados también con la astroanamnesis, ¿verdad? En tu entrevista. Sí, espero que sí, espero que de alguna forma pueda aportar algo que pueda resultar de utilidad, por supuesto. ¿Nos puedes dar una pinceladita de qué es lo que se pueden encontrar las personas que se apunten? Bueno, en realidad se trata un poco de observar qué diferencia puede haber entre lo que es la intuición y la inspiración. Porque muchas veces, a veces se confunden, ¿no? Podemos estar de pronto inspirados en algo o hacia algo. Y eso no significa que intuyamos, ¿no? Que veamos con claridad. A lo mejor pueden estar mezcladas las dos cosas. Creo que es muy importante ser conscientes de cuáles son las necesidades del ego, cuáles son los instrumentos del ego, y ahí, porque así de alguna forma seremos más conscientes también de eso que intuimos, si forma parte de la estructura de lo que el ego necesita de alguna manera para seguir sosteniéndose, o hasta qué punto lo que recibimos es algo que viene de un canal que va más allá del ego, más allá de las necesidades del inconsciente, que nos permiten de manera como muy inspiradora a conectar realmente con lo esencial, ¿no? Súper interesante. Tengo muchas ganas de esa entrevista. Muchísimas gracias, Eliseo. Y gracias, a ti que nos estás viendo, te animo a que si quieres disfrutar de la ponencia de Eliseo y entender mejor esa diferencia entre la intuición, la inspiración, de dónde viene la información, pues apúntate al foro Tu Intuición, que tendrá lugar entre los días 3 y 5 de diciembre, en donde 12 expertos hablarán sobre este tema tan importante hoy en día, sobre todo desde que estamos tan en la mente y tan confundidos, que ahora más que nunca la intuición es fundamental en nuestra vida. Así que te dejo el enlace por aquí y para poder registrarte, y esperamos vernos dentro. Hasta luego. Espero nos veamos pronto.